Este podcast llega a ti presentado por Bayer. ¡Arráncate, compa! Mi Cultivo Radio, el lugar donde la agricultura, los agronegocios y la protección de cultivos se encuentran con la ciencia y la innovación. Mi Cultivo Radio. Mi Cultivo Radio. Episodio 22. Planta de productos biológicos de Bayer. Segunda parte. Mi experiencia con Serenade. Hola, queridos amigos agricultores. Hoy nos trasladaremos hasta Tlaxcala para escuchar dos excelentes testimonios de agricultores de Puebla que nos compartirán su experiencia con Serenade y sus impresiones al visitar nuestra planta de producción de este producto. ¡Iniciamos! Resumen del episodio. Hoy platicaremos con Wilfrido Neri y Lucino Navarro, dos destacados agricultores de Puebla, quienes visitaron la planta de productos biológicos de Bayer en Tlaxcala para conocer de primera mano toda la ciencia y tecnología detrás de la fabricación de los productos Serenade y charlar con Miguel Ángel Illescas y Cristian Nieves, dos de nuestros expertos de la planta, sobre su experiencia usando Serenade en sus cultivos. Mi Cultivo Radio, el podcast de los agricultores. Hola Wilfrido, buenas tardes. Bienvenido a Mi Cultivo Radio, el podcast de Bayer para los agricultores. Es un gusto platicar contigo de tu experiencia sobre el recorrido en la planta de biológicos, pero también conocer cómo te ha ido con el uso de nuestros productos para la protección de tus cultivos. Antes de iniciar, por favor, ayúdanos presentándote con nuestros escuchas. Hey, buenas tardes. Mi nombre es Wilfrido Neri. Soy ingeniero agrónomo de formación. Hace años, cuando todavía era estudiante, desde ahí ya tengo un poco de relación con Serenade. Yo soy de aquí, cerca de su planta, de la zona de los volcanes. Soy productor y asesor de ornamentales, específicamente rosa. Excelente, Wilfrido. Para iniciar nuestra charla, por favor, platícanos cómo afrontaba los problemas de enfermedades en tus cultivos antes de usar los productos de Serenade. Yo creo que cuando salimos de la escuela nos dan la capacitación de que debemos de afrontar cada problema con el conocimiento que tenemos, pero ya en campo y en la vida real es muy diferente. Cuando yo inicié, pues nos dan las herramientas, pero a veces uno tiene que romperse un poquito la cabeza para tratar de hacer combinaciones, mezclas y querer encontrar un producto que pueda hacer combatir muchos ámbitos y muchos espectros de control en diferentes enfermedades, ya que en el caso mi cultivo tiene un valor ornamental, no es algo que se coma, entonces teníamos muchas dificultades de encontrar algo que encajara con el manejo cotidiano que le da cada productor. Oye, Wilfrido, en este momento que nos cuentas, probablemente no contar con la protección adecuada en tus cultivos te hizo pasar por momentos difíciles, ¿no? Con el control de estas enfermedades, ¿podrías compartir algún momento difícil con nuestro auditorio y qué fue lo que aprendiste de eso? Lo primero que aprendí es, como todo y lo que estamos viviendo en la actualidad, es a prevenir. Nosotros, en el caso de ornamentales, tenemos fechas pico, como es 10 de mayo, 14 de febrero, 12 de diciembre, por los mercados. La flor se demanda más y es cuando el productor apuesta todo su potencial a tener un máximo de recurso, y es donde tenemos que poner o hacer aplicaciones de productos que nos reúnan los mejores requisitos para que llegue el producto a feliz término. En este caso, a veces batallábamos porque estábamos a punto de cosecha y teníamos los problemas y teníamos que escoger un producto o elegir el producto en el manejo que damos para solucionar el problema, pero sin dañar al cultivo, y eso lo teníamos que hacer constantemente. Entonces ahí andábamos batallando, pero entre error, ensayo, al productor le podíamos decir no se puede, teníamos que dar la solución, y sí, era más en esas fechas que teníamos la presión por la oferta y la demanda de mercado. Y sobre todo, como dices, satisfacer todas esas fechas tan especiales para nosotros, y creo que esas decisiones importantes que comentas, pues al final de cuentas te ayudaban a ir entendiendo y a mejorar la aplicación de estos productos. Pero Wilfrido, me imagino que en estos problemas se acabaron cuando incorporaste a tu manejo de enfermedades los productos de Serenade. ¿Es así? Cuéntanos cómo te ha ido usando Serenade en tus cultivos. Como les comentaba más anteriormente, Serenade lo conozco de tiempo atrás, como dice el dicho, pero no lo utilizaba demasiado por la moda, ¿no? Era más cosas químicas que biológicas. Conforme avanzan los años, nos piden incorporar a nuestro manejo productos biológicos, y en este caso, pues estaba ahí Serenade. Tengan la seguridad de que el producto es bueno. Lo que sí les comento aquí a los compañeros es que tiene un olor muy peculiar, pero creo que ese olor es lo que nos da seguridad. Y como les comentaba, ya me agarré esa frase: Serenade tiene un multiverso, puede entrar aquí, allá, sin problema, en combinación,
en cualquier etapa de cultivo, pero lo que le vemos mucho es lo biológico y que tiene 0 días a cosecha. Es un producto que en nuestro caso son productos que no se comen, pero se observan y nos da una tranquilidad de que el productor al aplicarlo no tenga ningún riesgo y que igual nos dé un control efectivo como si fuera una materia química. Mi Cultivo Radio, el podcast de los agricultores. Oh, excelente, Wilfrido. Nos da mucho gusto escuchar que Serenade te ha ayudado a mantener tus cultivos sanos y protegidos. Pero cuéntame, ¿qué te dicen tus colegas o los agricultores de tu comunidad cuando ven los resultados que has obtenido al usar Serenade? Los compañeros en el ámbito de trabajo, a veces, como todo compañero de estudio, nos piden sugerencias. Yo lo que les he dicho, que lo utilicen sin duda, sin riesgo, sin temor a que vaya a causar un daño. Al contrario, que lo utilicen con una seguridad y tranquilidad de que el producto vale la pena. Y aparte de eso, el cultivo va a estar bien. Nosotros lo que hemos visto es que la finalidad es que haya un control de una enfermedad, tanto bacteriana como de hongo, pero también nos da un aspecto, en el caso de nosotros de ornamentales, un follaje verde, algo muy atractivo a la vista del consumidor. Y la otra, vemos un crecimiento de la planta armonioso. Sabemos que el producto activa el sistema de defensas de las plantas, pero aparte, al mantenerla sana, hay un crecimiento más en armonía junto con lo que la planta va absorbiendo. Súper buenos los comentarios, Wilfrido. Además de ser un producto, pues tiene una alta tecnología, como bien comentas, bactericida, biofungicida, promotor del crecimiento. La verdad es que esos comentarios que nos compartes y que te han ayudado para tener unas rosas muy bonitas, pues la verdad es que nos da una gran satisfacción a nosotros aquí en planta. Pero cuéntanos, ¿qué te pareció el recorrido en la planta de biológicos de Bayer? ¿Qué opinas de todo el desarrollo, la tecnología que hay detrás de la fabricación de cada lote que te llega hasta tu campo? Pues en primera, muy pocas empresas en la actualidad, por situación de salud, nos abren las puertas y nos da una tranquilidad de saber desde cómo empieza la formulación del producto, los estándares tan altos de calidad que tienen para que cada lote, cada botella, cada litro que llegue a un consumidor tenga la misma cantidad de ingrediente activo y al final nos llegue a nuestro campo. Vemos que en cada espacio de esta planta tienen hasta el más detalloso cuidado en que todo esté bien, tanto en seguridad como en el manejo del producto, del embalaje, de todo, incluso hasta en las presentaciones. El equipo muy profesional, la verdad, yo creo que son de las plantas que hay que reconocerles su trabajo y agradecerles, porque al final lo que ellos envasan, ellos producen acá, llega a miles de productores y a campos, que al final nosotros solo lo que hacemos es aplicarlo y esperar un resultado, pero atrás de ese resultado está una máquina de personal que con mucho amor hacen su trabajo día a día para que al final llegue a cada uno de nosotros, ya sea, como en mi caso, flores, frutas, verduras, etcétera. Ok, pero Wilfrido, me da muchísimo gusto escucharte esta experiencia que te llevas del desarrollo y de la tecnología que tenemos aquí en Planta Biológicos Tlaxcala. Pero dime, ¿qué es lo más importante que te llevas de este recorrido? Yo creo que lo más importante es la tranquilidad y la seguridad que hay en este producto. La tranquilidad porque sé que lo que voy a utilizar va a tener un resultado, porque sé que lo que estoy utilizando tiene una cantidad exacta de lo que me requiere mi cultivo. Y la otra, que todo lo que se fórmula acá va a salir, lo que salga en este lote, en el que sigue, pero bajo unos estándares muy altos de calidad. Es correcto, Wilfrido. Aquí prácticamente se fabrica para todo el mundo y lo mismo que mandamos para Estados Unidos, con esa misma calidad, se queda aquí en nuestro México lindo y querido. Pero Wilfrido, ¿recomendarías a tus colegas agricultores que usen el Serenade en sus cultivos? Yo creo que lo recomendaría con los ojos cerrados. Una, por la experiencia que tengo de años en el área, por la tranquilidad del ingrediente activo que es muy noble y que lo pueden aplicar en los cultivos indicados, bajo las dosis indicadas, y que igual también sean innovadores y puedan compartir algunas mezclas con algunos otros productos. Incluso hay algunos productos que los potencializa, hace una sinergia con el ingrediente activo de Serenade y se puede expresar de mejor forma, y que lo puedan utilizar sin ningún miedo o temor a que vaya a afectar sus plantas. Muchas gracias por tu recomendación. Sin duda esperamos que, así como tú te has beneficiado de los productos Serenade, muchos agricultores también logren beneficiarse. ¿Te gustaría darles a estos agricultores que nos escuchan alguna recomendación o algún comentario final? Pues la recomendación es, como siempre, seguir las indicaciones de nuestros asesores, utilizar los productos correctamente y racionalmente, y en específico que cambiemos, yo creo que cada día como productores, el uso de productos biológicos como Serenade para tener una agricultura un poco más limpia y mejor a corto plazo. Comentario final, aplíquenlo con tranquilidad, con seguridad. El producto es muy noble y no le tengan miedo. Como les decía, Serenade tiene un multiverso como los superhéroes y puede aparecer aquí, en Rusia, en China, y con toda la tranquilidad de usarlo.
Exactamente, Wilfrido. Toda esa versatilidad que comentas, la verdad es que hace un producto muy especial. Serenade, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión especial de Mi Cultivo Radio desde la planta Biológicos de Bayer aquí en Tlaxcala. Cabe mencionar que es la única en todo el mundo que produce Serenade. Deseamos que sigas cosechando muchos éxitos más en tus cultivos con ayuda de nuestros productos y de todas las soluciones que Bayer ofrece. Muchas gracias, cuídate mucho y hasta pronto, Wilfrido. Hasta pronto y gracias. Mi Cultivo Radio, el podcast de los agricultores. Hola Lucino, buenas tardes, bienvenido a Mi Cultivo Radio. Es un gusto platicar contigo de tu experiencia sobre el recorrido que acabas de realizar aquí en nuestra planta de biológicos en Tlaxcala, pero también conocer cómo te ha ido con el uso de estos productos para la protección en tus cultivos. Antes de iniciar, por favor ayúdanos presentándote con nuestros escuchas. Claro que sí, mi nombre es Lucino Navarro Jiménez, soy de Palmarito, Tochapán, Quecholac, Puebla, soy agricultor. Yo produzco cebollas, tomate de cáscara, ejotes, calabacitas, zanahorias, brócoli, jalapeños, espinaca, rabanito, cebollín cambray. Así como tal, como agricultor, llevo bien 20 años como tal. Pero prácticamente crecí en agricultura, afortunadamente. Mi padre es agricultor, yo somos la segunda generación en la familia. Pues obviamente desde niño mi papá me inculcó el amor al campo. Desde que me acuerdo, 8 años yo creo. Y desde ahí me empezó a salir de repente las situaciones que escuchaba yo con mi papá, poniendo atención a él. Y de repente sí me llamaba la atención que de repente sí mi papá decía: hijo, ya se nos echó a perder el tomate, ya no va a haber cosecha. Híjole, decía yo así en tono de broma: ya no va a haber reyes. Ya no va a haber reyes porque no hay cosecha, no hay rey. Pero tenía inquietud esa porque de repente se llegaba a un punto donde se hacía todo normal. Decían, lo único que te confortaba era que decir que el vecino también se le había echado a perder. Y a fulano también. ¿Por qué? O sea, yo siempre me cuestionaba yo a la vez. ¿Cómo es que es normal esto? ¿Debe haber algo nuevo? ¿O debe haber alguna solución? Pero a lo mejor estamos aplicando el producto, pero a lo mejor a destiempo. O sea, me cuestionaba todo eso. Y todo el tiempo fui creciendo con esa duda y con esa inquietud de ser mejor. ¿Qué hay de nuevo en semillas? ¿Qué hay de nuevo en agroquímicos? ¿Qué hay de nuevo en fertilizantes? Todos esos temas siempre me cuestioné y no me enfocaba yo tanto también a la mercadotecnia, nada más lo que decía el proyecto. Me encantaba aplicarlo y decía mis comparativos, o sea, lo que se ve no se juzga, ¿no? Vi que sí jalaba, que no jalaba, si valía la pena, incluso hasta empezaba yo a valorar los precios. También le agradezco a mi papá porque nunca me cuestionó, pues porque escuchaba luego a algunos papás que no dejaban a sus hijos avanzar más. Le digo, hay que aplicar esto. Pues, adelante, no, sí, hay que hacerlo. Y igualmente, si no funciona, tampoco me decía nada de mi papá. Entonces, parte de eso, yo creo que estamos donde estamos, pero por el constante trabajo y la observación. Entonces, yo a veces también ahorita los amigos que asesoro, pues prácticamente traigo todo ese trabajo desde mucho más antes, como dice la frase. Cuando lo digo que lo aburre es partes porque los tengo los pelos en las manos. Yo soy fan de la tecnología. La tecnología llegó para facilitarnos la vida, no para empeorarla. Para iniciar nuestra charla, por favor, platícanos cómo afrontabas los problemas de enfermedades en tus cultivos antes de usar los productos de Serenade. Déjame decirte que se aplicaban con los productos químicos, pero era mucha carga química y al final del día, pues estaban buenos, pero para mí siempre he sido un poquito exigente en mí mismo en ofrecer algo de lo mejor, no parte de lo comercial, sino ofrecer algo extra. Pues aplicábamos lo que había a la mano, productos químicos que había a la mano y es lo que hacíamos, pero sí tenía esa inquietud de ofrecer de repente algo malo, algo mejor. En ese momento no había alguien que me hiciera algo diferente, me hacían prácticamente lo mismo que ya había aplicado, pero con su marca. Oye, Lucino, y en este momento probablemente no contar con la protección adecuada en tus cultivos te hizo pasar por momentos difíciles, ¿no? Con el control de enfermedades en ellos. ¿Puedes compartir algún momento difícil con nuestro auditorio y qué fue lo que aprendiste de eso? Definitivamente sí, hemos tenido problemas muy difíciles y con tristeza ves que pierdes el cultivo, ya no lo puedes vender, pues entran los dos estrés, ¿no? O sea, estrés que vas a ir al campo y llegas a la casa y llegas sin dinero. Desgraciadamente por el cultivo te lo ganó la enfermedad. No nos podemos quedar quietos, o los problemas son avanzas, buscas otra alternativa o desapareces. Sí, me imagino, Lucino, que fue muy complicado perder ahí los cultivos, ver cómo se iban degradando, pero con todos esos problemas, supongo que cuando incorporaste tu manejo producto Serenade para controlar este tipo de enfermedades, cuéntanos cómo te ha ido usando Serenade en tus cultivos.
Pues excelentemente, ¿no? Pues es muy versátil el producto. Me ha ayudado tanto en manchas de follaje como en problemas de raíz. Y ahorita muchos mercados se demandan también de exportación. Tengo algunos clientes que les vendo mi producto de exportación y me piden, dicen, oye, ¿está libre de químicos? Sí, sin problema, le digo. ¿Podemos hacer el análisis? Hazlo, sin ningún problema. No tengo ningún problema, que le hagas los estudios que a ti te requiere el mercado y adelante. Mi Cultivo Radio, el podcast de los agricultores. Oye, pero qué gusto escuchar que Serenade te ha ayudado a mantener tus cultivos sanos y protegidos. Platícame, ¿qué te dicen tus colegas o agricultores de tu comunidad cuando ven los resultados que has obtenido al usar nuestro producto? Pues sí me preguntan y yo soy sincero, les contesto, les digo, pues apliquen ese producto, queremos seguir siendo agricultores fuertes o con futuro como tú, pues apóyanos. Pues sí, los apoyamos, esa tiene la confianza en mí y digo, pues apliquen ese producto, producto muy bueno, lo mismo igual, eso tiene inquietudes, pero pues, afortunadamente nos hemos ganado la confianza de muchos amigos, vecinos y clientes, que la verdad lo que hemos vendido son resultados, no es el producto al final del día, yo me interesa vender es el resultado para que yo igual de la misma manera. Si a mí me va bien, también me interesa que mis amigos o compadres o clientes les vaya muy bien. No me guardo el secreto, me dijeron por ahí. Yo solo los comparto, mis experiencias, todas las experiencias que he tenido con Serenade. Ya llevo varios años aplicándolo y sigo aprendiendo nuevos beneficios que le he encontrado todavía. Es un producto muy bueno, tiene mucho futuro prácticamente. Para mí es un producto que llegó para quedarse cuántos años más. ¿Por qué? Porque hacia allá vamos, ya todos los productos ya te los piden que no vayan con carga química. Entonces, sin problema. Sí, es un tema importante ese, la carga química que comentas, Lucino. Serenade, al ser un producto biológico, pues no deja ningún residuo de este tipo y da esa versatilidad y confianza para nuestros agricultores. Qué bueno que a ti te ha funcionado de maravilla y que por ahí compartas tus secretos con tus colegas. Pero ahora cuéntanos, ¿qué te pareció el recorrido en esta planta de biológicos? ¿Qué opinas de todo el desarrollo, la tecnología que hay detrás de la fabricación de los productos de Serenade? Definitivamente me impresionó. No, es algo asombroso. Nunca me imaginé tanta tecnología. Me llenó todavía más de confianza que el producto que siempre voy a aplicar. Pasan los años, siempre va a ser la misma calidad. Me convenció definitivamente. Qué padre escuchar tus comentarios, Lucino, y que te hayas llevado toda esta experiencia de la tecnología que tenemos en Planta Biológicos Bayer Tlaxcala sobre Serenade. Pero, ¿qué es lo más importante que te llevas de este recorrido, Lucino? Pues lo más importante es la experiencia. Yo nunca había visto algo así. Me impresionó la experiencia, las instalaciones, la amabilidad de la gente, muy amables todos. La verdad, excelente atención, muy buena organización. Y me llevaré a la organización que traen ustedes. Se siente aquí el ambiente con armonía, no frustrado. Se ve que todos trabajan, todos ponen una camiseta, cada quien en su lugar. Exactamente, Lucino. Y súper bueno escucharme esos comentarios. Muchas gracias por esa retroalimentación que nos estás brindando. Pero dinos, ¿recomendarías a tus colegas agricultores que usen Serenade en sus cultivos? Por supuesto, a mis colegas y yo creo que se lo digo yo a mis hijos y nietos, todos los amigos que me acerquen definitivamente. Casi que voy a preguntar que me venda legumbres después. Oye, pregúntale a tus agricultores si le aplican Serenade para comer con más confianza, con mayor certeza que estamos comiendo en verdad algo sano. Muchas gracias por tu recomendación. Sin duda esperamos que todos los agricultores se beneficien del uso de Serenade, tanto como tú lo has hecho. ¿Te gustaría darles a los agricultores que nos escuchan alguna recomendación o algún comentario final? No se conformen que ya, no, pues ya salió esto. Hagan otras aplicaciones, suban dosis, bajen dosis, hagan drenchados, hagan otros mil usos pueden hacer, remojen charolas. ¿Cómo funcionan remojando charolas? Echen a volar la imaginación y más con un producto como es Serenade, tan versátil que es, se presta para todo. Para todo lo que tú puedas imaginarte en la agricultura, te va a dar. Hagan varias aplicaciones en el transcurso de sus cultivos, aunque estén sanos. Vayan aplicándole Serenade al sistema, y los que tienen goteo, vayan aplicando al sistema. Yo digo que esa es la parte que debemos cuidar para que sea una agricultura sustentable, mantener un suelo sustentable para ser una agricultura sustentable, que no estemos degradando ya el suelo también con tanta carga química. Llega un punto donde el suelo se vuelve sumamente productivo y sin carga química. Correcto, Lucino. Ese amor que demuestras por el campo y por lo que haces, pues igual nos quedamos con esa gran satisfacción de lo que te proveen los productos Serenade. La verdad es que estamos totalmente felices de escucharte y de que nos compartas esa experiencia que has tenido. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta misión especial de Mi Cultivo Radio desde la planta de biológicos de Bayer, aquí en Tlaxcala, la única en el mundo que fabrica Serenade. Deseamos que sigas cosechando muchos éxitos más en tus cultivos con ayuda de nuestros productos y todas las soluciones que Bayer ofrece. Muchísimas gracias, Lucino.
No, gracias a ustedes. Estoy muy emocionado por la invitación. Me encantó. Y muchas gracias y esperemos sea otra visita. Te esperamos pronto por acá. Esta es tu casa. Gracias, Lucino. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Bayer. Hasta pronto. Mi Cultivo Radio, el podcast de los agricultores. Resumen del programa. El día de hoy escuchamos cómo los productores Lucino y Wilfrido han aprovechado las ventajas de los productos biológicos de la familia Serenade para la protección de sus diferentes cultivos y cómo ha sido su experiencia al conocer de cerca el proceso de fabricación que lleva a cabo todo el equipo de la planta para lograr productos con los más altos estándares de calidad. Agradecemos a Miguel Ángel Illescas y a Cristian Nieves, quienes hicieron posible estas entrevistas desde la planta de biológicos de Bayer en Tlaxcala. Amigos escuchas, aquí termina esta edición de Mi Cultivo Radio. Espero que hayan disfrutado mucho estas increíbles entrevistas y que les sirvan como una invitación para probar los productos de la familia Serenade, si aún no lo han hecho, o bien, que continúen protegiendo sus cultivos con ellos. Recuerda, Serenade no solo controla enfermedades de los cultivos, también protege el crecimiento de las raíces y promueve una rápida emergencia y desarrollo de plantas vigorosas. Síganos escribiendo. Queremos escuchar sus comentarios, dudas o sugerencias para tratarlas en los nuevos capítulos de nuestro podcast. Hasta la próxima. Mi Cultivo Radio, el lugar donde la agricultura, los agronegocios y la protección de cultivos se encuentran con la ciencia y la innovación. Mi Cultivo Radio. Bayer, el logo de Bayer y Serenade son marcas registradas de Grupo Bayer. Derechos reservados. Bayer, México, 2022. Serenade, categoría toxicológica 5. Precaución. Clave de autorización. 1633-00-201-A-1698. Producto ligeramente tóxico. No se deje al alcance de los niños. Lea la etiqueta. Cualquier uso distinto al autorizado será sancionado conforme a la ley, sin perjuicio de lo que establezcan otros ordenamientos legales. Para más información, entra a www.micultivo.bayer.com.mx. Las opiniones expresadas por las personas que aparecen en este video son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no reflejan la postura, puntos de vista u opinión de Bayer de México SADCB o cualquiera de sus filiales o empresas del mismo grupo de intereses corporativos y económicos, ni de sus empleados, directivos o administradores.